Barcelona no solo es el que más pierde visitante, 5 hasta ahora, de los equipos que participan en el campeonato ecuatoriano, sino también perdedor por su propuesta, que afuera no es otra por paladar de su entrenador de amontonar gente y de poner más jugadores que están más para la destrucción que para el armaje. Perdedor por planteo repetido afuera de 5 al fondo, 4 al medio y un solo punta que casi nunca participa en zona de definición, porque allí la pelota no llega ni de casualidad. Perdedor por el alma que no aparece de sus hombres en cancha, porque siempre que arrancaron perdiendo en territorio contrario, hasta ahora ni siquiera pudieron sacar un triste empate. Perdedor hasta por decisiones de sus mandamases, que a un mismo jugador, Andrés Franzoia, lo inscribieron y luego lo borraron, para después reinscribirlo y después de menos de 15 días, otra vez dejarlo fuera de la plantilla. Barcelona muy perdedor, porque afuera de 18 puntos, solo sumó 2, porque recibió 8 y solo hizo 3, y porque fue el único que se preparó en otro lugar diferente al suyo, la Sierra, y es allí donde precisamente siempre va como seguro perdedor, y solo hay que esperar con cuántos goles en contra se vuelve a casa.